Hay hechos, pero están siempre interpretados. No perdemos todas las mediaciones, pero tampoco perdemos el hecho del sentido común. Estos son los debates, en último término, con los postmodernos, que son modernos todavía. Y muchos de nuestros estudios culturales y demás que vienen de Europa han tocado esto. Entonces, un indígena, miren qué notable, termino. En un curso, porque si no me alargo, en un curso en Brasil del movimiento Sin Tierra, eran 150 militantes de distintos movimientos porque era latinoamericano. Y había un grupo de piqueteros de Argentina, marxista-leninista, lucha de clases, sujeto proletario, bien ortodoxo. Y había un grupo de bolivianos, cinco miembros de pueblos originarios. Y ustedes saben, los piqueteros, ¿cómo le llamaban a los bolivianos? Le llamaban posmodernos. Y entonces me dijeron los indígenas, maestro, explícame lo que son los posmodernos, porque dicen que somos posmodernos. Porque para alguien que tiene muy claro que el sujeto histórico de la clase, de la historia, es el proletariado, aunque no hay obreros, no importa, pero es... Pues sí, es lo que le pasaba a Mariátegui, ¿no? Estaba en el Perú y no había obreros. Y digo, el problema del Perú son los indígenas. Lo echaron del partido que fundó él mismo y le dijeron que era populista. Porque no dijo que eran los obreros. Dice, ¿cómo voy a inventar los obreros si no hay... Bueno, los piqueteros son bien así, ortodoxos. Y entonces, como los bolivianos decían, la nuestra es una revolución cultural, entonces veían la diferencia y creían que eran posmodernos, ¿no? Y entonces me decían, ¿qué significa eso de posmoderno? Porque, o decir, hay gente que se le acusa de posmoderno, pero hay otros que lo son. Y los que lo son critican la razón, porque la razón dominadora de Europa la hemos sufrido y son entonces compañeros y nos sirven. Pero cuidado, porque al destruir la razón, destruyen la razón crítica. Entonces Rorty, que es un como postmoderno escéptico, estuvo en México. Y no se imaginan, su exposición fue mostrar cómo el marxismo, todo el marxismo era un gran discurso. Y discutió al marxismo como gran discurso. Entonces cuando terminó, yo le digo, maestro Rorty, usted es pragmático y usted conoce Marx. ¿Y qué me dice? Para un pueblo como el mexicano, ¿qué es mejor? ¿Un discurso democrático liberal como en el fondo usted está apoyando o el marxismo? ¿Qué es más pragmático? Porque usted dice que usted es pragmático. Entonces me miró y me dice, yo creo que para México sería más práctico el marxismo. Y entonces yo le dije, ¿y entonces de qué habla usted? ¿Usted no se dio cuenta que tenía el gran discurso liberal detrás y me estaba discutiendo el gran discurso marxista? Entonces, lo peligroso es que también critican a la razón crítica. Y la razón crítica es bien razón, porque tiene que partir de un humanismo, como nos decía ayer un haitiano, en que todos somos humanos, primero, y luego diferenciados, y tenemos derecho a ser diferentes. Pero por de pronto el esclavo es humano, y el afro es humano, y la mujer es humana, y en ese punto tenemos que partir de una cierta mundialidad para poder hacer la crítica, ¿no? Hay que hacer el diálogo y para eso la traducción, porque la feminista descubre de pronto que, ah, claro, la mujer, pero las más dominadas son las mujeres de color.
Y las más dominadas son las mujeres obreras que le pagan mal. Y las más dominadas son las indígenas. Y entonces la feminista de pronto empieza a asumir todas las otras. Y cada uno hace lo mismo. Y ahí es donde surge el proyecto hegemónico, donde uno es muy respetuoso, diciendo, mire, yo lucho por la clase obrera porque estoy en la FORT y estoy en el sindicato. Pero si hay un movimiento feminista, pues lucho al mismo tiempo. Y si hay un... ¿Se da cuenta? Es decir, empezamos a masajear los temas y se logra un proyecto de semejanza, por eso. Donde entendemos lo de los otros. Y esto es la traducción. Eso es el aporte de Boaventura. Diálogo y traducción. Pero, como Boaventura es un posmoderno crítico del sur, pero posmoderno, entonces, que no le hablan a usted de proyecto futuro. Porque ese proyecto se va haciendo sobre la marcha, pero no lo anticipemos. Y por lo tanto, no lo nombremos, porque el posmoderno no le gusta nada que sea universal. Y yo estoy de acuerdo, y por eso que yo no hablo de universalidad, sino de semejanza. Pero entonces, es lo contrario de Laclau. Laclau propone un proyecto, pero es casi unívoco. Concreto, pero unívoco. Es un universal concreto. Y el mío, contra Boaventura, digo, necesitamos un proyecto que una todas las fuerzas. Pero no es un universal, sino es por semejanza. En mi posición lidia con las otras dos. Y en la línea que tú estás diciendo, que yo puedo entender perfectamente la reivindicación de la mujer y de la mujer de color y también de las razas y de los pueblos indígenas, donde está todo junto. Porque ahí se da el color, pero también se da la cultura y los saberes despreciados. Y bueno, y ahí se dan muchos otros desprecios en una cultura completa, porque se niega su organización política, su relación económica, su concepción del derecho, porque ya es un pueblo también que tiene toda una visión del mundo. Todo eso tiene que incorporarlo. Si una feminista no toma la reivindicación de un pueblo originario, se transforma en una feminista blanca, y si es en Estados Unidos, yanqui, que no entiende nada de lo que está pasando. Y entonces, con todo derecho, va a Irak y le da una conferencia a las mujeres como hay que liberarse. ¿Cómo usted ahí, blanquita de Estados Unidos, le va a venir a decir a una mujer musulmana cómo tiene que liberarse? Usted lo que le puede decir, ¿cómo se liberó usted de sus machos? Y a ella decirle, bueno, parten de su cultura, agarren el Corán, estudien hermenéutica y desde el Corán justifiquen que el profeta no estaba en contra de las mujeres. San Pablo. A Pablo dice a la mujer que esté cubierta y ta, ta, ta. Pero le dio el principio de su liberación. Al decir, no hay ni hombres ni mujeres. Ni griegos, ni paganos, ni esto ni lo otro. Es decir, que él ya habló de que no había diferencia. Sin embargo, al esclavo le dijo, sigue siendo esclavo. Pero una cosa, ese esclavo se creía como el emperador en Roma era el único hijo de Dios. Hijo de Dios era el emperador. Y los mesiánicos esto le dijeron al esclavo, tú eres hijo de Dios también. Ah, yo soy hijo de Dios. Y le dice, soy obediente. Pero ya, y eso lo explica muy bien Agamben, siguió siendo esclavo como si no lo fuera. El como si no empieza a funcionar. Es decir, no le critica la esclavitud porque también él es un hombre limitado, o una mujer en si fuera, que no puede tener clara conciencia de todas las dominaciones que se sufren, pero le da un principio en que va en su momento a destruir esa dominación. Entonces es una toma de concientización, otro concepto puramente latinoamericano, no existe ninguna otra cultura inventada por el movimiento brasileiro y sobre todo Paulo Freire. No es lo mismo tomar conciencia que hacer un proceso de toma de conciencia. Entonces, a la mujer se la dejó sujeta al macho en San Pablo. Pero eso le dio un principio crítico que cuando va a durar mucho tiempo para poder llegar a tomar conciencia histórica, porque casi fue al fin del siglo XIX de manera masiva, aunque hubo mujeres en la historia que se anticiparon, pero fueron frustradas por el medio. Sor Juana Inés de la Cruz es un caso magnífico de liberación de la mujer, pero la sufrió
y al fin ni se casó para no tener un macho y terminó teniendo un obispo como monja. Así que peor casi todavía. Entonces, la pobre estuvo pésimo, ¿no? Pero le dio duro, ¿no? Hombres que acusáis a la mujer sin razón. En fin, todo, soluciona todos esos temas. Es decir, intento ponerlos juntos. Y en el horizonte mítico, que es el horizonte metafórico donde la razón humana entiende más que en el unívoco, porque lo unívoco es más preciso, pero pierde de resonancia significativa. Mientras que, como decía Paul Ricoeur, el símbolo es ambiguo, pero al mismo tiempo tiene muchos significados. Y además en cada etapa histórica se lo puede releer desde la etapa histórica y tiene un nuevo sentido. Es decir, no solo el mito significó el trabajo del que produce el mito, sino hay un trabajo del lector. Y la lectura del mito es siempre nueva, porque siempre es releída de una situación distinta. Es una riqueza mucho mayor que el concepto unívoco, pero tiene menos precisión y quizás menos eficacia inmediata, pero lo tiene a largo plazo, en fin. Hay una ventaja en la razón mítica sobre la razón filosófica o científica. Por eso que también hay que ciertas cosas situarlas en un espacio mítico, que es racional, pero simbólico, y no querer traerlo a un espacio empírico del que usa la ciencia. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, el universo tiene vida. Entonces, es como la energía de la cual habla Einstein. ¡Bah, qué barbaridad! Entonces, por hacerlo muy actual, lo hacen ingenuo y torpe. Einstein está en otro nivel que el nivel mítico. Y no debo traer un lenguaje mítico a un lenguaje empírico, sino lo destruyo. Entonces, estas categorías son abstractas. Por supuesto, pueden ser ampliadas y entender el diálogo cosmopolita. Y el cosmopolitismo significaba tomar al cosmos como parte de la política. Claro, para los griegos era parte de los dioses. Y los dioses eran el sol, la luna, los planetas, todo era divino y eso era parte de la polis. Bueno, se puede extender a todo el universo de la realidad y repensarlo desde dentro, ¿de acuerdo? Ahora, de todas maneras, creo que hay que ver a la vida humana no como mi vida y como sujeto dominador, sino yo soy también, o somos nosotros, el ser humano, por nuestro proceso de cerebralización, la gloria de la vida. Nosotros somos la gran producción de la vida. Somos la vida que pudo tomar conciencia de ella. Y no toman todos conciencia de ella, autoconciencia. Es decir, que la vida misma tiene un desarrollo. Y no es ser humanista ni homocentrista, decir, la vida toma en el ser humano autoconciencia de su propia vida. Y como la tenemos a cargo, ahí viene la ética y la política, como la tenemos a cargo, tenemos que ser responsables de nuestra vida, pero ahora también de la vida en todo el planeta o en el cosmos. Y es una responsabilidad la vida animal y vegetal y la vida. Porque la Tierra no va a sufrir si no hay vida. Es la Luna sigue siendo la Luna, pero no hay vida. Entonces no es problema de la Tierra, es problema de la vida en la Tierra. Entonces ahí hay que tomar las cosas un poco con cuidado, porque si no se pueden llegar a confusiones que pierden seriedad. Y ahí es difícil el tema. Entonces, si alguien dijera el ser humano es eso, como yo dije, la gloria de la vida, o es decir, su culminación, bueno, es objetivo. Pero alguien dice, pero uno puede hablar con las plantas y puede hablar con los animales. Sí, en un universo mítico se puede hacer. En un horizonte empírico, hablar habría que definir qué significa. Pero si significa poder usar un léxico con conceptos, significa por de pronto hacer un ruido. Y si yo no tengo cuerdas vocales no puedo hablar. Entonces una planta no puede hablar empíricamente. Pero en un universo mítico sí, y puedo vivir ese diálogo.
Pero hay que bien situarse con seriedad. Si no, llegamos a decir estupideces. Y eso es a veces lamentable. Gente que traduce un lenguaje a otro horizonte y entonces no va a convencer a una civilización o a personas que no tienen experiencia de situarse en el horizonte mítico, lo han perdido. Son humanos con menos cultura. Pero hay gente que no tiene universo mítico, lo ha perdido, nadie se lo enseñó. Y entonces, ¿cómo yo le transmito eso? Lo único que tendría que hacer es traerlo a una comunidad, hacer que viva la experiencia, que la vaya tomando con respeto y después de mucho tiempo empezar a abrirse ese horizonte. No es tan fácil, pero es muy, muy rico, es muy humano y no hay que perderlo. Pero yo estoy actuando con mucha... No hay que pasar demasiado pronto de un horizonte a otro. La palabra pluriverso me sonó muy buena. Es usada por otros autores, ya lo he visto también por ahí. Universo significa un modo de relacionarse y eso es universo. Pluri es muchas maneras. Entonces, pensar en un pluriverso significa un espacio con muchas visiones que van a empezar un enorme diálogo. Por decenas o por centenas de años. Y no sabemos el destino de ese diálogo. Sería lamentable que terminara por ser una gran cultura, pero una. ¿Y en qué lengua? Sería lamentable que terminara en la que va sirviendo como koiné. Koiné significaba entre los griegos una lengua que hablaba cualquier persona, muy simple, muy superficial. Porque el inglés tiene la ventaja de que no tiene terminaciones, casi no tiene género, no tiene nada. Es una lengua muy bárbara, muy simplista. El núcleo básico, pero el núcleo literario es casi imposible de alcanzar, porque se construye de una manera sumamente compleja. Entonces, el koiné es una lengua muy fácil, que con 200 palabras yo ya logro comunicarme. Eso es ahora el inglés. Si esa lengua se impone, es terrible. Porque entonces el único gran literato va a ser Shakespeare y todos los demás habrán desaparecido la humanidad. Entonces sería lamentable. Es como si matáramos todas las especies y dejamos a las vacas. O todos los vegetales para dejar, no sé, un árbol X o un frutal, ¿no? O los puros frutales que nos dan... Porque habríamos quitado infinitas posibilidades de la vida de las cuales estamos aprendiendo para la humanidad futura que va a tener que, justamente por otra visión de la realidad, sacar de ella cosas que no ha sacado y ponerse a su servicio. Entonces, la palabra pluriverso me gusta más que universo. Es más significativa. Y por ahora es distintas visiones que empiezan a entrar en diálogo. Porque es muy difícil entrar en diálogo con un taoísta. No tengo la lengua. ¿Y cómo haría? Me voy a poner a estudiar los 4.000 signos del mandarín. Si fuera más joven, es posible estudiar el aymara y el mandarín. Dos lenguas. Pero es difícil. Pero es lo que hay que emprender. Por de pronto, hay que cambiar todos nuestros programas de estudio. Y en México mismo tenemos una facultad de filosofía. Pude intervenir en el cambio. Entonces, por ejemplo, primer semestre es el pensamiento latinoamericano contemporáneo. El primer semestre, el alumno que entra en filosofía. Segundo semestre, problemática de la filosofía europea norteamericana. Segundo. Y en el tercero empieza la historia de nuevo. Pero la primera historia es los primeros grandes filósofos. Entonces empiezan por Confucio, por el taoísmo, por el pensamiento de los Upanishad, profetas de Israel, presocráticos. Después las grandes ontologías, y entonces ahí vienen los grandes pensadores confucianos, taoístas, Shankara, Platón y Aristóteles. Y así van avanzando en todas las culturas. Y entonces dijeron, ¿y quién puede enseñar eso? Pues no hay nadie que enseñe. ¿Qué va a hacer? El profesor va a estudiar con los alumnos y van a ir elaborando los programas.
y lo hacen, y con un entusiasmo tremendo, y lo pasan a las computadoras, y ahora se van enterando lo que es la China, la India, el mundo musulmán. En la Edad Media hay que pensar el pensamiento bizantino, el pensamiento islámico y el pensamiento medieval. En los grandes pensadores también, mire, me lo olvidaba, trabajamos también los amautas del Incario y los tlamatines del imperio azteca y los grandes sabios de América también, que están a un nivel de los presocráticos, realmente ya tienen muy claro fundamento de la filosofía futura. Pues sí, podemos dar unos pasos, pero primero, pero hay que ir hacia eso. Entonces yo pienso que sí, un proyecto que sería un pluriverso analógico, y no ni un universal concreto, porque el universal concreto sigue siendo universal. Y entonces es la identidad, y la identidad nos admite la distinción. Yo creo que en esto la memoria de un pueblo, hay que ver que en realidad si tuviéramos facultades, tenemos cuatro, o tres por lo menos, tenemos una voluntad, sistema límbico, que es lo afectivo, lo cordial, el sistema de interpretación categorial de los mapas de las neuronas neocorticales, que sería la racional, lo inteligente, pero casi siempre olvidamos el tercero, que es fundamental. Ana Arendt también lo que es la memoria. La memoria es una parte fundamental. Mire, cuando uno pierde la memoria, queda en amnesia, y cuando queda en amnesia, desapareció el sujeto. Y si logra empezar a memorizar, empieza a cero de nuevo. Y si no logra ya memorizar más, no le cuento. El sujeto desapareció, quedó su pura carnalidad física, pero no hay más sujeto, no sabe ni cómo se llama. Entonces el Alzheimer es terrible realmente. Alguien empieza a perder la subjetividad y llega un punto en que desapareció, porque no tiene memoria. Entonces la memoria es fundamental, porque todo lo que yo veo ante mí, como dice un gran neurólogo, Edelman, que se llama así el libro, se llama El presente recordado. Todo lo que yo veo aquí, el hermoso librito que me han dado para escribir, el reloj, el agua, la mesa, el micrófono, todo surge de mi recuerdo, porque le pude poner nombre a cada cosa. Si no supiera lo que es todo esto, pues no sabría lo que me enfrenta. Todo presente es recordado. Y además recuerdo, recorto aquellos son los que fijo a mi atención, de todo lo otro a los que no fijo, pero que está latente, que es la memoria. Entonces la historia es fundamental para un sujeto que es actor. Y por eso también Walter Benjamin habla tanto de la historia, porque son también la historia mesiánica. ¿Por qué? Porque la historia es de los mesías. Y los mesías son los grandes que se jugaron en la historia por ese pueblo. Son nuestros libertadores, son mesías. Pero ponemos a unos y olvidamos a otros. Por eso cuando estuve aquí, el rector me hizo entrar, dice, a la sala de las libertadoras. Yo creí que había entendido mal. Y entré y veo una foto de un cuadro. Pero no había advertido que todos los demás estaban los otros cuadros. Fue una idea de Enrique, del cual yo tengo muchos recuerdos de sus 18 años cuando venía a Quito, y le pregunté a una secretaria, ¿y Enrique sigue igual, inteligente y rápido? Y dice, sí, sigue igual. Bueno, el pensar eso es ver la historia de otra manera. Surgieron nuevas libertadoras. Eso es reconstruir la memoria. ¡Claro! Es que siempre hicieron eso. Todos reconstruyen la historia desde el presente. No puede ser de otra manera. No es del presente, ni siquiera. Desde el proyecto presente. Y se reconstruye la historia mundial. ¿Y quién lo hace? Cada generación. No es una historia objetiva. Es una historia que lo que tiene que aportarme es la memoria real
pero de actos que yo he escogido en base al proyecto. ¿Es subjetivo? No, es objetivo, es real. Me acuerdo Paul Ricoeur en un libro que se llama Histoire et Vérité, Historia y Verdad. Dice que tener un método no significa ver con objetividad absoluta el objeto. Porque una objetividad absoluta es absurda. No tiene sentido, porque toda objetividad es de una subjetividad y correlativa. No puede haber objetividad sin un sujeto. Si fuera absoluta, no hay objetividad porque no hay sujeto. ¿Qué significa el método científico? Significa una subjetividad metódica que constituye al objeto, no de cualquier manera, pues se me ocurre, sino según un método. Pero lo construye. Entonces, todo método supone la opción como proyecto que tenga el investigador, historiador. No, los positivistas de la historia decían, no, esa historia era una historia liberal. Y ellos, sin darse cuenta, eran conservadores y creían que era objetivo. Y ahí, cuando empezamos a hablar de estas cosas, mire, es tan subjetiva que yo elijo ciertos documentos, y no todos, porque son infinitos. Y estos documentos, a su vez, los leo de una manera, y no de todas las maneras, porque es infinito. Además, yo puedo leer lo que dice, pero puedo leer lo que no dice. Y por las ausencias, interpretar el texto. O decir, miren, todos los textos hablan del varón y nunca aparece la mujer. Entonces, es machista, por la ausencia. ¿A dónde le voy a buscar? Ah, vamos a ir al archivo de criminalidad. Y ahí en los crímenes de prostitución, ahí vamos a encontrar a la mujer, el único lugar donde está presente, en la negatividad. Voy a decir que al elegir el documento, yo ya tengo un a priori subjetivo para construir el objeto en base a un proyecto. Rever la historia hoy es lo propio de un momento de reconstrucción radical de nuestras nacionalidades y del Estado. Lo que está pasando en Bolivia, preferentemente, pero aquí también habrá que hacer correcciones, y en Venezuela, los tres más importantes por ahora, porque es interesante, los tres empiezan por una reforma a la Constitución, lo que significa que crean nueva legalidad, pero sin la Constitución es una legitimidad todavía no legal, entonces no puede funcionar el Estado, y es el Estado, no es como dice el señor Negri, el imperio y los estados se disuelven. O los movimientos sociales que dicen no hay que entrar en política. Está corrompido, el Estado es burgués. Entrar al Estado es ensuciarse las manos. Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. No se puede cambiar el mundo sin ejercer delegadamente el poder. Le cambio la fórmula y se la niego. No se puede cambiar el mundo sin ejercer delegadamente el poder en un Estado nuevo, no en un Estado en que yo me meto en el antiguo y claro, ya estoy corrompido porque cumplo las mismas condiciones. Hay que hacer otro Estado. Y entonces sí, se lo puede cumplir con otro espíritu, y eso es una política nueva, etc. Entonces creo muy importante esta pequeña batalla histórica, que es una ocasión. Y por eso ayer yo quería insistir que no tantas campanas, sino veamos más bien los efectos negativos de ese proceso y sus fracasos. También tuvo éxito, pero esos son evidentes y además los éxitos se aplauden. Pero los errores se corrigen. Y eso tenemos responsabilidad sobre los errores y no sobre los éxitos. Por eso que más bien hay que ver qué elementos de la emancipación están a la base del fracaso de estos dos siglos en América Latina. ¿Por qué? Porque no hemos logrado la libertad. Seguimos dependientes de los norteamericanos, que nos tratan como niños. Algo menos últimamente, porque ocupados de Irak y todo, se dejaron de pensar en nosotros y nos dieron un tiempito como para empezar a respirar. Y ahora Obama justamente quiere cumplir con una nueva cara de Estados Unidos, pero los grupos republicanos quieren volver atrás. Entonces,
el tema de Honduras es muy importante, es un objeto de laboratorio a ver cómo va a seguir el gobierno de Obama. Si realmente apoya a Zelaya, tenemos un respiro. Si al contrario, lo van a mantener un poco así hasta noviembre, y ahí va a haber una elección amañada por los militares y va a salir un Michelin segundo, pues entonces ganó el golpe y ganó el grupo republicano en el Departamento de Estado y la Clinton contra Obama. Entonces vamos a decir, hay que ponerse ya con las uñas así salidas, porque se nos viene una presencia de Estados Unidos más inteligente y más fuerte que antes. Entonces ya Irak no existe, Afganistán tampoco va a existir mucho porque va a ser un fracaso igual, y Obama va a tener más tiempito de ocuparse de nosotros, y entonces como un Kennedy puede mandar de nuevo la invasión a Bahía Cochinos, que fue de un demócrata el que hizo el peor acto de intervención en América Latina. Así que mucho cuidado, no somos libres. No se tiene que perder, porque el movimiento tiene que seguir luchando por esa diferencia que entra en parte en la semejanza. Tiene que seguir luchando. Es decir, el proyecto no va a ser unívoco, sino va a ser análogo. Y, por ejemplo, el movimiento feminista tiene que seguir luchando, porque esto es un proceso largo, no termina en un año, ni en dos, ni en tres generaciones. Va a tomar muchas generaciones la liberación de la mujer y de la masculinidad. Entonces, todos ya han tomado conciencia, y en las constituciones ya aparecen derechos de la mujer, donde se ve que el feminismo ha influido. Pero eso por ahora es una letra. Ahora hay que hacerlo real. El movimiento tiene que seguir luchando. Ahí está la lucha que continúa. Ahora, en el caso de la CLO, lo más grave es que él muestra muy bien cómo se construye un proyecto hegemónico, y la política en realidad es hegemónica o no es política. Es decir, su pretensión y acertada es que el único ejercicio político propiamente dicho es hegemónico, y no hay otro, porque lo demás es dictadura e imposición de una violencia contra los otros grupos. Pero en el fondo hay un... se logra la hegemonía por la hegemonía. Y no hay contenido. ¿Por qué? Porque a él le faltan otros principios. Porque el proyecto hegemónico es de legitimidad. Y es un poco como el habermasiano, en el sentido que está al nivel de que llegamos a un acuerdo y estamos todos en ese proyecto. Pero el contenido de ese proyecto, que es material, económico, cultural y demás, tiene criterios también. Y eso es el contenido del proceso hegemónico, que es tan importante como demostrar cómo se logra la hegemonía. O es decir, el luchar contra una modernidad, contra un capitalismo, contra un machismo, son contenidos materiales que son los que mueven al pueblo y deben estar a la base de la nueva sociedad. Para eso a él ya no le interesa, porque para él se termina el problema en decir, es hegemónico, es político, adelante. Y no le interesan los contenidos. Es esencial los contenidos. Y los responsables son esos movimientos que han descubierto esa demanda y que la tienen que llevar a cabo. En la nueva sociedad aún. Porque mire, cuando uno ve Cuba, ¿cuántas mujeres aparecen entre las ministros? Ninguna. ¿Y cuántos son afro? Ninguno. Y además decían, en Cuba no hay religión. ¿Por qué? Porque no hay mucha religión católica, de acuerdo. Pero estaban todos los cultos que le llaman ellos de la santería. ¿Y cómo que no? Si todo el mundo está metido ahí, hasta el presidente del Partido Comunista. No, Fidel, pero en fin, es por decir. Y entonces despreciaron esa religión, y como eso no era religión, pues aquí no hay religión. ¿Cómo que no hay? Era la religión del pueblo. Entonces, hay muchas revoluciones que hacer en Cuba todavía. La mujer tiene igualdad jurídica y todo, pero sabemos que la cuestión no es ni jurídica ni económica, sino que es psicológica, y eso, uno puede ser muy liberación de la mujer, pero después vuelve a la casa y se impone. O mi hija tiene un novio y bueno, se le impone el machismo y le quiere poner condiciones y pierde el novio. Entonces, ¿cómo se hace, no?
dura mucho una revolución y el responsable es el movimiento en seguirlo llevando a cabo. El pensamiento este crítico es muy latinoamericano. Y yo, al fin de los 60, empezamos un grupito argentino a llamarle filosofía de la liberación. Pero fue pensado, la verdad, el que dio el estampido fue la teoría de la dependencia. Teoría que justamente después yo releí a Marx para conocer a Marx, pero en el fondo para saber qué pasaba con la teoría de la dependencia en Marx. Entonces descubrí textos fantásticos de Marx que la gente no había considerado. Y yo puedo decir que la teoría de la dependencia fue explícitamente formulada por Marx y que los teóricos de la dependencia, Teotonio Santos, Cardoso, Faleto, nunca, ni Teotonio, la formularon adecuadamente según las categorías de Marx mismo. No la formularon de la siguiente manera: la dependencia entre un capital global más desarrollado nacional y un capital global menos desarrollado es dependiente por la transferencia de plusvalor de un capital nacional al otro. Ninguno lo dijo así. Hasta Mauro Marini, que era el mejor, dijo que la dependencia consistía en la sobreexplotación del trabajo en la periferia. Falso. Sobreexploto el trabajo en la periferia porque como transfiero plusvalor al centro, tengo que sacar plusvalor de la periferia y lo sobreexploto. Entonces, la sobreexplotación no es un efecto de la transferencia y no la causa. Se lo dije a Mauro Marini en presencia. Dijo, sí, yo dije, a ver dónde lo dijo. No lo dijo nunca. Es decir, no definieron bien marxista y la refutaron no marxistamente. Agustín Cueva. Entonces, en eso tengo yo en mi posición dura. Pero nosotros defendimos o descubrimos el tema de la opresión y en el caso mío de la exterioridad, del proceso de la liberación y todo, desde la económica. Era la dependencia internacional, pero después se entendió capital-trabajo y fue el pobre, que muchos lo tomaron como una categoría mística. El mismo Cheruti me dice, pues, mira, Enrique, eso es una ética pequeño burguesa, ¿no? Y me deja... Bueno, cuando leí Marx y entendí lo que era pobre para Marx, dije, no, la habíamos acertado en el centro. Marx dice muy claro, cuando se enfrenta el posesor del dinero y el posesor del trabajo antes del contrato del capital, el posesor del trabajo, el que es trabajo, negativamente, es un pobre absoluto. Y él dice, absolute Armut, en alemán, es un pobre. No tiene medios de producción, no tiene nada, lo único que tiene es su pura corporalidad viviente. Entonces, para vivir, ¿qué tiene que hacer? Vender su cuerpo. Negativamente es un pobre y dice, esto es la condición absoluta del capital. ¿Qué significa? Tengo que empobrecer al campo para que el campesino en Europa feudal y nuestro indígena llegue a la ciudad. Y a la ciudad llega desnudo, con lo opuesto. Y para vivir tiene que decir, tan, tan. ¿Tiene trabajo? No, no, compañero, si el trabajo soy yo, ya lo invertimos. Tendría que decir, ¿tiene usted posibilidad para ejercer mi trabajo? Y entonces el otro dice, sí, venga para acá. Y lo introduce en el capital, esa es la subsunción. Pero dice, positivamente, ese pobre es la fuente creadora de plusvalor. Y usted no se imagina, esto yo lo discutí, 1984, en el marxista-leninista de Berlín, quinto piso, con los que editan Marx. Es decir, los que leen Marx en alemán de los manuscritos y lo publican como libro, porque Marx está en gran parte inédito. Estaba yo trabajando en los archivos y entonces hablé con Jung Nickel, que publicaba El Capital, y me dijo, vente, vamos, hablemos de tus temas con el vicepresidente del marxista-leninista de Berlín y 8 investigadores. Le planteé 2 temas. Uno, de que el trabajo vivo no es la fuerza de trabajo. Y les costó trabajo entender. La fuerza de trabajo tiene valor. El trabajo vivo no tiene valor, porque es la fuente creadora de valor. Pero cuando yo les dije,
Esto va a ser absolutamente técnico, pero es tremendo. En el tiempo de trabajo, el trabajador reproduce el valor del salario. Pero en el plus tiempo, de plus trabajo, como no se le ha pagado salario, es la subjetividad corporal del trabajador fuente creadora del plusvalor de la nada del capital. Y Marx usa la palabra Schöpfung, creación. Aus nichts, de la nada. Pensamiento semita, creación de la nada. Eso no lo ha visto ningún marxista. Ni Bolívar Echeverría, que era un gran marxista. Y todavía no me lo reconoce, estamos en discusión. Pero son los textos. Scheferi, Schequeles, aus nichts, von Wertz. La subjetividad viviente del trabajador no es el fundamento ni el ser del capital, que es el valor, sino que es la fuente creadora que pone en el capital gratis más valor, que a la larga es el único valor de todo el capital porque es plusvalor acumulado. Dese en cuenta la fórmula que estoy usando, creación de la nada. Que Maimónides decía, es la ontología del pensamiento judío, islámico y cristiano. Y Marx usa ese término. Es un escándalo, si ustedes quieren. Pero ahí se muestra entonces categorías fundamentales. Pero me estoy yendo muy lejos. Surgió una filosofía de liberación a nivel económico. Pero miren qué notable, leyendo un texto de Bartolomé Las Casas, en La destrucción de las Indias, dice, hablando de la dialéctica del señor y el esclavo, dos siglos y medio antes que Hegel, dice, los que aquí han pasado a las Indias y se llaman cristianos, han oprimido a los varones con la más horrible servidumbre, porque se han servido de los mozos y las mujeres en sus quehaceres. O es decir, con las mujeres se avanzaron con las Indias. Y a los niños lo metieron al catecismo, pero a los hombres o lo mataron o lo hicieron trabajar. Entonces, Bartolomé Las Casas habla del varón indio muerto o en la encomienda o en la mita, muerto en las minas, de la mujer que se amanceba con el español y del hijo. También es trabajadora, también es explotada como trabajadora. Total. Y no solo amanceada. Claro, pero lo que vi ahí, que estaban las tres, que había una económica, el varón, estaba la erótica, la mujer, y la pedagógica, el hijo. Y entonces también lo religué con Hammurabi. Hice justicia con la viuda, la mujer, con el huérfano, la pedagógica, y con el pobre, la económica, y el extranjero, la política. Entonces, en el año 71, descubrí, primero, el problema de la opresión, la liberación, y el primer parte del capítulo 3 que está en mi página, lo pueden leer, es la erótica latinoamericana y la liberación de las mujeres, con errores, pero algunas intuiciones fuertes. Luego la segunda es la liberación del hijo y la cultura popular, la pedagógica. Y luego viene el tema económico-político del pobre, etc. Entonces ya vi esos tres temas. Pero era el inicio, porque quizás mi trabajo fueron de uno de Bas Ferreira por 1910, es el segundo obra filosófica sobre el problema de la feminidad en el continente americano, porque fue 1971 que yo escribí ese libro. Entonces, las mujeres empezaron a tomar este tema que yo llamaría filosofía diferencial. Nosotros la descubrimos de la económica, y yo traté otros temas, soy excepción, porque casi ningún otro tocó ese tema, excepción. Y ahí me tuve que agarrar a Freud en una escuela de psicología y con todas las compañeras, porque eran todas muchachas que hacían su maestría, releímos Freud. ¡Bah! Y ahí me descubrí al Freud machista, pero leído uno por uno. Entonces, así como hay un mundo que tiene un yo pienso, en la pedagógica es un yo que enseño magistral, y en la pedagógica y en la erótica es un yo fálico, que constituye a la mujer como objeto sexual. Y eso lo demuestro desde la conquista. El yo conquisto es también yo
domino a la mujer como objeto, y eso es malinche, y ahí empieza todo, ¿no? Entonces, todo eso lo he trabajado mucho. Ahora, el problema es que también hay poca producción para las filósofas mujeres, ¿no? Sí, pero ahora lo que te quiero dar razón es que eso lo hice yo ahí, pero después me di cuenta que tenía que ponerme a escuchar, porque empezó la gran producción de la filosofía feminista, y ha sido impresionante. Entonces, ya uno empieza a aprender de esa corriente. Igual que la otra filosofía diferencial, el problema de la raza. Y entonces todas estas que son demandas de los movimientos sociales se transformaron en filosofías. Pero lo más notable es que gracias a Levinas, que me mostró el otro, pero que me lo mostró con el rostro de la viuda, el huérfano y el pobre, me di cuenta de que la filosofía diferencial. Entonces, la mujer, por ejemplo, ha aportado muchos elementos. El primero, la sustancialidad. Ellas hablan mucho, ¿cierto? Se sustancializa. Y yo hablaba de la erótica en los 70, que no es lo mismo que el género, porque el género, pues, no es solamente la corporalidad sexual, es la interpretación cultural y los usos culturales de los sexos. Entonces, se define a la mujer de una manera. Entonces, no es solamente por su sexualidad, ni siquiera por su constitución femenina al nivel cerebral y hormonal y todo, que hay diferencia física, por supuesto, entre el varón y la mujer. No puede decirse que seamos iguales, no somos iguales, si no, entonces seríamos hermafroditas y ya terminamos el tema y no habría más que hablar. No, somos diferenciados, pero eso se vive culturalmente y después se vive como dominación, y entonces ahí empieza el problema del género, el patriarcalismo, el machismo, todo lo que se va a ir haciendo. Ahora, de ahí surgió después la raza. Ahora, la clase obrera ya había trabajado su tema desde Marx, y se va aumentando este tipo de pensamiento. Cada uno de ellos, hablando ahora de metodología, exige un método distinto, exige un marco teórico específico y autores diferenciados. Boaventura de Sousa, que es un teórico muy junto al foro social y que casi es el teórico del foro, tiene esa última posición, que a veces las ONG de origen europeo la imponen, porque las ONG también son muy interesantes, pero también se pueden transformar en burocracias. Y burocracias, al fin, que responden a lo que dan los fondos. Y a los europeos no les interesa la política, pues no se van a poner a trabajar ahí en favor de Evo o en contra de Evo o de Correa. Prefieren quedar al plano social para ir gestando conciencia histórica. Pero la política es fundamental. Emir Sader, justamente en un foro que estuve yo, que también insistía en este punto, escribió un artículo en la Folha de São Paulo para influenciar al foro, decir, los movimientos tienen que adquirir por fin una responsabilidad política y tienen que entrar a la política. Y todo lo que yo he expuesto es para dar razones a los movimientos de entrar en la política, porque no es algo sucio, ni corrupto, ni dominación, porque la tenemos que definir de otra manera. Pero Boaventura, como el foro, un poco queda diciendo, bueno, sigamos en esta discusión más tiempo, porque todavía no hemos logrado esta semejanza, y posterguemos el compromiso político, y quedemos en lo social. Entonces es importante, y yo lo describo acá muy clarito, la diferencia entre lo social y lo político. Que Hannah Arendt, por ejemplo, critica diciendo lo político no tiene nada que ver con lo social. Para decirlo muy rápido y de manera muy abstracta, si hay un campo político, como un disco en perspectiva, hay campos materiales. Por ejemplo, el campo económico, el campo cultural, el campo ecológico, otros campos. Y para que se entienda, lo voy a dibujar bien. A ver cómo es. Está dibujado en el libro. Ustedes se dan cuenta, a mí me gustan los esquemitas. Pero es pedagógico los esquemas también. Entonces, el campo político es atravesado por ejemplo, el campo económico, que es material, el campo, por ejemplo, cultural, que es también material, y el campo ecológico, en realidad es ecológico, económico y cultural. Estos tres determinan aquí, en la política,
un ámbito, este ámbito de lo político que tiene otros aspectos, que está determinado por lo material. Es decir, el sistema económico crea contradicciones en el campo material a la política, una injusticia. Y entonces eso se crea como un problema social para la política. Lo social es la intersección de los campos materiales con el campo político, pero no como económico, como cultural o como ecológico, sino en tanto los efectos que produce lo político. Eso sería lo social. Entonces, que no es exactamente la sociedad civil, porque la sociedad civil, de nuevo, habrá que entenderla desde Gramsci. Para Gramsci, la sociedad civil es ya el Estado, pero un Estado ampliado. Pero la sociedad política, el Estado propiamente dicho. Entonces, un colegio privado, aquí al lado estaban los salesianos, es para Gramsci parte de la sociedad civil, pero es ampliadamente parte del Estado en tanto que forma ciudadanos, y como forma ciudadanos tiene impacto político. Entonces, además, son una cosa pedagógica, es también actividad. Pero no es lo mismo un colegio público que uno privado. El privado puede ser sociedad civil, el público ya es parte del Estado. Y ahí entonces también tendría que darse cuenta el que participa en el Estado, que tiene otra definición, porque está cumpliendo con otras exigencias y responsabilidades. Entonces, habría que bien determinar lo social. Yo digo, hay lo social, hay movimientos sociales, hay sociedad civil, hay tareas que cumplir en el orden social, pero llega un momento en que algunos miembros y algunos movimientos o alguna parte de los movimientos tienen que entrar a la política y se pasa el umbral de lo social a lo político, como sociedad civil activada. Pero luego se pasa de la sociedad civil a la sociedad política, influyendo a los partidos, a la Cámara o haciendo un partido político, y se entra a lo político como político, y no lo político como social. Ahí hay una cantidad de cosas que justamente en una descripción más larga hay que llegar a tener definiciones, y no hay muchas, pero yo intento dar a todos los niveles. Mi posición es que los movimientos sociales, y por ejemplo el Frente Zapatista, el Ejército Zapatista en México, estamos en debate. El Frente Zapatista dice otra campaña que la de López Obrador, en concreto. Pero además, otra política, que significa no intentar tomar al Estado, en la interpretación de Holloway, que no está tan clara en los zapatistas, porque para mí los zapatistas dicen, hoy no tenemos que entrar a la lucha electoral partidaria, porque hay que seguir haciendo un trabajo de base a más largo plazo, lo acepto. Pero si eso ya es una definición teórica, no nos interesa la política, ahí entonces ya entramos a la discusión. Y eso yo se lo dije al SUP en una larga exposición sobre el poder y las instituciones sociales en un seminario en diciembre del año 2007. Y la reacción de los zapatistas fue más bien negativa. Pero yo ahí me las aguanto y sigo en la tarea, porque hay ciertos intelectuales como Holloway y Sibeshi y algunos otros que van yendo hacia el anarquismo, que tienen, por ejemplo, la idea de que el Estado es burgués, como tal. Y cualquier Estado es burgués. Y entonces, claro, no se puede tomar el poder, porque tomar el poder del Estado es asumir algo que ya está definido. Pero cuando Samir Amin, que es un gran economista y grande también del foro, me dice personalmente, y lo tiene escrito, el primer Estado de la historia humana fue el faraónico hace 5.000 años, pues no era burgués. Y Samir Amin no está de acuerdo con Holloway ni está de acuerdo con estas cosas. Y yo tampoco. El Estado es una macro institución de clases y que justamente en el Egipto ya había clases y estaba perfectamente organizado ese Estado tributario y demás. Entonces, te das cuenta, el tema es que hay que tener un cierto proyecto hegemónico para transformarse en un actor colectivo y dar un paso en la política. ¿Cuándo se da? Bueno, cada uno tiene que pensarlo personalmente y aún como movimiento, pero no se puede negar a priori que haya que hacerlo. Y si se niega a priori, entonces empezamos a discutir teoría. Y por eso la teoría es muy importante, porque aclara las cosas para tomar decisiones históricas.
Y respondiendo también a algo que se dijo antes, este proyecto hegemónico no se hace simplemente en un diálogo consciente entre élites teóricas, se va haciendo en la lucha. Y también, si quieres, en la reflexión. Pero de pronto, los lesbianos hacen una manifestación, y va mucha otra gente a colaborar con ellos. Entonces uno se encuentra con otra gente que no son lesbianos, porque son varones y además tampoco son gays. Van ahí porque parece que esta gente tiene derechos y entonces yo los apoyo, ¿no? Y uno se encuentra en las manifestaciones con la gente y toma una copa y discute y entiende al otro. Ese es el diálogo, ¿no? O sea, que es en la praxis que se va haciendo. Pero también en la teoría. También se puede tomar la gente que ya está haciendo teoría y empezar a discutir y llegar a coincidencias. Otro orden, otro mundo es posible. Eso no es una utopía, porque una utopía tiene que tener imágenes concretas. La de Moro era una utopía, pero esto no es una utopía. ¿Y es un postulado? Porque un postulado es un enunciado abstracto sin contenido. Por ejemplo, dice Marx, en el reino de la libertad. ¿Qué es el reino de la libertad? Lo toma de Schiller, que es un poeta y un esteta. Pero el reino de la libertad sería tiempo de trabajo cero. La jornada de trabajo sería tan chiquita, que llegaría un momento en que las máquinas harían todo y el ser humano no trabajaría más. Sería la económica perfecta. Es un postulado. ¿Se puede pensar? Empíricamente imposible. Y dice Marx, dice él, que en el reino de la necesidad es imposible el reino de la libertad. Y estamos en el reino de la libertad, de la necesidad. Así que un postulado como el reino de la libertad significa que estaríamos liberados de la económica, dedicados a la cultura, lo cual se supone que para Marx superior a la económica es al mundo cultural. Porque en el fondo la económica es condición de posibilidad. Por eso yo hablo también de un campo cultural y bien marxista. Y después de la económica, la reina de la libertad, somos libres para ir a pescar, para hacer poesía, pintar, crear. Marx pone cosas así cotidianas, pero para hacer entender. Pero él mismo dice que es imposible, porque está más allá del reino de necesidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para acercarnos al postulado, uno no se puede acercar al infinito. Así que es una metáfora decir que me acerco. También Kant había hablado del postulado la paz perpetua. No hagamos más guerra. Pero para no hacer guerra tenemos que llegar a consenso. Es un postulado de la democracia la paz perpetua. Yo he inventado, le he puesto nombre, la vida perpetua. Es el postulado de la ecología. Tendríamos que actuar de tal manera que la vida fuera perpetua para los próximos 100.000 años, no para el próximo presidente de la República que dice, y después de mí, el caos, ¿no? Porque la política, como se va, es electoral, piensa en los 4 años siguientes y después que se arregle el que viene. Entonces, no pensamos en 1.000 años. Entonces, los postulados son pensables, lógicamente, imposibles, empíricamente, orientación. Entonces, tú dices, ¿es un postulado? Sí. Otro mundo es posible, es un horizonte de todos los postulados posibles. Porque es desbloquear el que esta es la última alternativa. O es decir, la totalidad se fetichizó y ya nadie la moviliza. Entonces, decir que otro mundo es posible es que otro mundo es posible, es desbloquear este mundo y es el horizonte de todos los postulados y proyectos, ¿no? Un mundo en donde quepan todos los mundos funciona de la misma manera como un horizonte, pero todavía no es un postulado. Pero en cambio sí se podría hacer un postulado que en esa sociedad se pudiera ser perfecto hombre y perfecta mujer, sin distinción de raza, y sigue agregándole. Y eso está en la Constitución, en los derechos, que ya se están enunciando.
hay derechos de los niños, de los ancianos, de la mujer, de las culturas, todos estos derechos completamente nuevos, son postulados también, porque todavía no están tan realizados, pero al mismo tiempo hay que pensarlos simultáneos. Está en el plano de los postulados y está en el plano de la praxis cotidiana. Thank you.